pues hay circunstancias como hoy, como estas, en las cuales pues las dificultades son obvias, pero también dentro de las dificultades pues surgen oportunidades. Yo creo que esto es un sentir que el propio secretario de Estado tiene, porque él ha manifestado y ha afirmado, y le hemos oído decir, que las adversidades son acicates para superar los problemas. Nosotros estamos de acuerdo en ello y él está convencido de que España tiene una solución y que esa solución se conseguirá a base de esfuerzo, dedicación y sacrificio. Yo creo que bajo la dirección de la ministra Ana Pastor estamos abordando un conjunto de programas que necesariamente, frente a lo que se planteaba quizá en la introducción por mi buen amigo Rafael, pero necesariamente tienen que llevar a una reducción del gasto público, pero siendo compatible esa reducción con la mejora de la competitividad y del crecimiento. Estamos estudiando la posibilidad de proponer al Gobierno la adopción de un modelo organizativo para Renfe, en el cual, manteniendo Renfe como holding, por supuesto, el 100% del capital social, se estructure en 4 sociedades distintas y cada una de esas sociedades pueda tomar un modelo de futuro, de desarrollo, de análisis y de viabilidad, que es nuestro objetivo final, diferente y adecuado a sus circunstancias. Como saben, el porcentaje de ciudadanos que en España habita una vivienda en alquiler es bajísimo comparado con toda Europa, un 17% en nuestro país, mientras que la media en Europa se sitúa en torno al 30% y en algunos países llega hasta el 47%. Esto tiene que ver con muchas cosas, algunas de ellas culturales, algunas de ellas con modelos de inversión y de ahorro, pero también tiene que ver con el marco normativo que tenemos en España y que no ha incentivado el modelo del alquiler como modelo de ocupación para la vivienda. Que son tiempos de sacrificios, son tiempos de esfuerzos para todos. Muchos españoles, casi 6 millones de personas, no tienen empleo y, por lo tanto, el empleo hoy es un valor y ese valor tiene que ser apreciado por los funcionarios. Y, por lo tanto, estamos en tiempos difíciles, lo he dicho desde el principio, tiempos que nos obligan a tomar medidas que no hubiésemos querido tomar. Evidentemente, no estaban ni en el programa político del Partido Popular ni en el ADN del Partido Popular. Están algunas de las medidas que se están tomando, pero que no queda más remedio que llevarlas a cabo. Y hacerlas en particular en relación con el activo más importante de nuestras organizaciones, que son nuestros trabajadores, es especialmente doloroso, pero por otra parte, en este momento son medidas que también se han anunciado como transitorias. Ojalá podamos reducir el déficit a los objetivos establecidos y se pueda cumplir el compromiso de retomar esta compensación salarial y trabajar, sobre todo trabajar por modelos de recursos humanos que incentiven a los buenos profesionales, que hay muchos dentro de la Administración. Yo creo que juntos, el sector público, con la responsabilidad que nos corresponde, y también el sector privado, las empresas de la construcción, de la ingeniería, de la consultoría, de la banca, los fondos de inversión, todos son agentes que tienen que formar parte del diseño total del proyecto y estamos convencidos de que juntando aportaciones, juntando ideas de todos, seremos capaces de dotar a España de las infraestructuras del transporte necesarias para continuar con el desarrollo de nuestro país.